Hello, good evening. Good evening, how are you? Good evening, teacher. Good evening, how are you doing today? Good evening, teacher. Good evening, how are you? Good evening, teacher. I'm thanks. Good evening. Thank you for being here, for being on time. I hope that you have had a wonderful day today. And the good thing is that tomorrow is Friday. We have the last Friday class. Yes, tenemos el último viernes de clase, así es que por favor, ya los demás viernesitos los van a tener libres. Solo nos queda esta clase y tres más, así que traten de, por favor, siempre. La mayoría de los que están acá siempre son los mismos que están conectaditos a tiempo. Pero sí, recuerden, por favor, mañana hay clase también y ya estamos a punto de terminar este módulo y felicitarlos porque pues veo la gran mayoría están ya con la plataforma al 100. Ahora nos falta nada más cumplir también con la asistencia. Acuerden que cada minuto cuenta, ¿verdad? Así es que vamos a comenzar. Ayer vi a alguien, un grupo mandó la imagen, ya habían terminado el ejercicio casi, very perfecto. So, let's review. Vamos a hacer un pequeño repaso y a chequear. Vamos acá. That was the last exercise that we did about superlatives. El de los comparatives lo chequeamos, los comparativos chequeamos lo que habíamos trabajado y todo bien. Lo que no logramos chequear fue el de los superlatives, because of the time. Remember, en los superlatives se compara una cosa de un grupo, ¿ya? Son más de dos. Cuando son solo dos cosas, entonces hacemos comparatives. Que los comparatives básicamente es el ER al adjetivo, ¿verdad? Y acá en este usamos EST. Y algunas veces, a verbo to be, el artículo the, etc. Entonces, y aparte que no son dos cosas, son más de dos cosas las que se están, de las que estamos hablando. Veamos. Number two. So, number one, it was I am the tallest person in my family. Do you remember how was the number two, Jupiter? Is the biggest. Is the biggest. Excellent. Is the biggest planet in our solar system. A volunteer for number three, elephants. Elephants. Are they nice? Are the largest. Are the largest. Very good. The largest land animals on Earth. Okay, good. Bueno, seguimos participando. Joana, gracias por avisar que está nada más escuchando. Y pues en cualquier momento, ya cuando pueda, no se preocupe. Ahí pues yo sé que siempre está participando, Joana, gracias. Y ahora si no puede, pues that's okay, que esté al menos de listener. Okay, now let's continue with number four. We bought Most expensive. the most expensive, excellent, the most expensive TV in the store. Number five, ¿cómo les quedó la número cinco? Which sport do you think? Most dangerous. The most dangerous? Solo escuché the most dangerous, pero algo falta. Are the most dangerous. Which sport do you think are the most dangerous? Good. Number six, my cat. ¿Cómo les quedó ese? Is the laziest
My cat is the laziest animal I know. Very good. Now, this restaurant, ¿cómo les quedó esa del restaurant? This restaurant are the best. Serves, porque dice que sirve y está hablando de la comida. Ajá. Este restaurante sirve. The best. The best. Ajá. La mejor comida. This restaurant serves the best food in town. Ahí ya no era necesario el verbo to be por el contexto de la oración. Muy bien. Now, I think math subject. Is the best difficult. Math is the most. The most difficult. Okay, excellent. The most difficult subject. Good. Now, number nine. Is the longest. Uh-huh. What is the longest word in English that you know? Good. Number 10. Is the most strongest. Is the most strangest or is the strangest? Strange. It's the strangest. Uh-huh. Man in the story. Now, last week I had the word. The worst, uh-huh, the worst time of my life. Now, which place? It's the hottest, okay, on earth. I think it show on television. I think the funniest, uh-huh. I think it is the funniest show on television. Number 14, my friend. Is the most interesting person I know. Now, who famous person in your country? Who is the most famous? Mm-hmm. Who is the most famous person in your country? Now, let's see, that was just superlatives, but then we had a pending exercise in which we were going to use, let's see, en el que teníamos ya acá, antes de esto fue que nos enfocamos en una cosa y luego en otra. En este, pues, como ven la indicación, it's complete the questions. It's questions from 1 to 4 with comparatives. Los comparativos, acuérdense, esos son los que llevan ER. In the number 5 to 8, superlatives, similares a los que acabamos de hacer con el artículo D, EST, or the most. Ok. So, vamos a hacer este en grupo. Ok, so remember, the first 4, comparatives. And the next block, the from 5 to 8, it's superlatives. And we're going to do this in groups. And you have that in the material that you download from the platform. And also in the presentation. Lo tienen en las dos, en el que descargaron de la plataforma y también en la presentación. So let me create the rooms. Yeah, kind of big. Okay.
Aquí me aparece la presentación. Vamos a ver, compartir. ¿La pueden ver? Sí, se ve. Ok, estos son comparative, ¿verdad? No, son los dos comparative en superlative. Ajá, de los dos hay ahí. In the first, which country is? Larger. Larger than. Monaco or Vatican City. No, ahí está el verbo, small. Sí, ahí está small, ajá. Se lo agregamos ER. Smaller. Smaller, ajá. Smaller than. Country smaller, ajá, le agrega ER. Smaller. No sé si puede escribir ahí. Hace 3 días. Yo ahorita no puedo escribir porque desde el celular me estoy conectando y... aquí no me da la opción para escribir. Lo escribimos así en el cuaderno, solo la respuesta. Y cuando nos pregunten la... También podemos hacer así, de que, como dijo, de que en el cuaderno escribí. Smaller, smaller, smaller than which country? Is smaller than, sería así, ¿verdad? Es comparative. No, no lleva el than. El than es para superlativo. Y este no, sería... No, el than no es para superlativo. Comparativo. Es comparativo, ajá. Ah, pero recuerden que no siempre va el than. Porque ahí está preguntando cuál es más grande, no es una afirmación. Cuando estamos afirmando es que usamos el than. Ya cuando sabemos que es que, por ejemplo, ahí si yo sé que el Vaticano es más grande, que Mónaco es más pequeño, entonces yo digo, Mónaco is smaller than Vatican City. Ajá, es entonces como digo. Solo es smaller, which country is smaller. Ajá. Ok. Bien. La siguiente. Higher sería aquí. Pues esa es mi opinión. Which waterfall is higher? Sí, higher sería también. Higher.
Okay, how was the exercise? Was it easier? Was the exercise easier? How do you feel the exercise? Easy? Yes. Yes, but only we have a problem. About the when there is a tres comparaciones o cuando hay dos, solo como para aclarar, porque estábamos como en duda de eso. No hay tres comparaciones. ¿A dónde hay tres comparaciones? Oh, ok, eso es lo que estábamos como interrogándonos, cuando hay por lo menos London, Tokio y Moscú. Entonces es superlativo, porque son más de dos cosas. No podemos comparar tres cosas, solamente dos. Ok. Perfecto, estamos claros ahí. Solo sí, sí, es confuso. ¿Algo más? ¿Algo otra pregunta? No, teacher. ¿No? Teacher, yo tengo, no sé, una consulta quizás. Es que bueno, nos fijamos que en el larger, en la número 4, en el ejemplo de arriba, cuando se contesta se termina con larger than, pero cuando es pregunta no lo pone. Es igual, si cuando hacemos una pregunta no utilizamos el than, solo cuando respondemos. Dependerá. Vaya, por ejemplo, en estas preguntas, voy a compartir otra vez. Estas preguntas es como son WH questions. Estoy preguntando cuál es más, cuál país o cuál ciudad es más pequeña, Mónaco o el Vaticano. Entonces ahí no voy a agregar el DAN porque no estoy haciendo como una hipótesis, ¿verdad? Sino que es, tampoco estoy afirmando. En las oraciones casi siempre va el dan. Acuérdense que después del dan tiene que ir un noun. Entonces aquí, which country is smaller than Monaco or Birmingham City? So, no tendría sentido la pregunta porque es una WH question. Yo estoy pidiendo esa información. No tengo ni idea. Pero si fuera una yes no question, ok, si fuera una yes no question, sí utilizaría el DAN. Ahorita les explico con un ejemplo aquí. Déjenme agarrar el cuadrito del texto. Ok. Ahora, en una yes no question, sí puedo usar el DAN, porque necesito que me responda sí o no. Entonces, yo voy a nada más hacer como una hipótesis para que me responda, me confirme sí o no. Entonces yo le pongo Matt's easier than English. ¿Dónde está la H? Ok, aquí le estoy preguntando, ¿son las matemáticas más fáciles que inglés? Entonces, básicamente, bueno, yo estoy haciendo aquí ya la comparación. Solo necesito que me confirme si sí o no. Ok, so you say, no, I think English is easier than math. O yes, definitely. Ok, so me confirma o niega lo que ya le estoy preguntando en la pregunta. Es una yes no question. Entonces, ahí sí puedo usar el than. Pero si yo le pregunto, which subject is more difficult? English or math? Ay, espérenme, ya lo corrijo. English or math? Okay. So, ahí es una pregunta abierta, lo que estábamos hablando. So, entonces, ahí
me va a dar la información, no le estoy cerrando a un sí o un no. Entonces, en este tipo de pregunta no voy a usar el Dan, pero si es una yes no question, sí lo voy a usar. No sé si les respondí ahora. Sí, teacher, gracias. Okay. Yes, teacher, pero esa pregunta, ¿cómo se llama? O sea, esa de which subject is more difficult, English or math? Se llaman yes no questions, se llaman WH questions o se llaman open-ended questions. Y es lo mismo, son tres nombres. Son las mismas cosas. Sí, sí, son lo mismo. Entonces, a ellas le llaman, estas fácil, les dicen yes no question o les dicen, he escuchado que también les dicen short answer questions, de preguntas de respuesta corta, pero estas les llaman, ahorita espérenme que no me deja, como ya me había salido del cuadro del texto. Ay, ¿dónde está? Annotate. Voy a cerrar otra vez. Bueno, creo que me sale más fácil escribírselas aquí en el chat. Le llaman WH question. Le llaman information question. Y le llaman open-ended questions. Ellas las conocen con ese tipo. WH question porque siempre empiezan con una palabra que involucra una W y una H. Le llaman información porque estas no las podemos responder con un sí o con un no, sino que tenemos que dar la información que se nos pide. Y open-ended question es porque es, como les digo, la respuesta es abierta, no está cerrada a un sí o a un no. Pero es lo mismo. Tres nombres para un tipo de pregunta. That might be confusing, pero yes. A veces las utilizan, los nombres es importante, parecen cosas sencillas, pero al final sí son importantes, porque en el trabajo a veces necesitas hacer más open-ended questions, entonces como que, ¿qué es una open-ended question? Ahora ya saben. Ok, any other question? Miss. Sí. En el grupo en el que estaba, la duda que teníamos era como quizás más que todo dejar claro en qué momento vamos a usar el the best, the most, todo eso. Cuando estén usando superlativos, es decir, cuando esté hablando de, ¿cómo les explico? Vaya, un comparative es como, permítanme, que toque otra cosa aquí. Ok, comparatives, ¿qué estamos haciendo? Ok, comparo nada más dos cosas. Entonces ahí es donde usamos el ER, ¿verdad? Bueno, depende, ¿verdad? ER si son regulares y luego ya conocimos también los adjetivos irregulares que nos siguen la regla. Yo quiero comparar dos, por ejemplo, que quiero comparar dos, ya no les voy a hablar de los celulares. Dos marcas de café. Le pregunto cuál es más barato, Starbucks o The Coffee Cup. Solo estoy comparando dos lugares, ¿ok? Starbucks o The Coffee Cup. ¿Cuál es más barato? Porque me interesa ir a uno de esos dos. Entonces quiero saber cuál es más barato. Which is cheaper? Which one is cheaper, Starbucks o Coffee Cup? The Coffee Cup. The Coffee Cup. I think it's Starbucks. Siento que se ha quedado caro el Coffee Cup. Okay, so Starbucks tiene 2x1 los martes y jueves. Y jueves. Aquel comercial, ¿verdad? Bueno, entonces solo esos dos. Starbucks and the Coffee Cup. Pero también sabemos que hay Juan Valdez, ¿verdad? Yes. Ok, entonces aquí ya no estoy comparando. Si ya son más de dos, entonces uso superlativo. Entonces le pregunto, which is the cheapest? Starbucks, Coffee Cup, or Juan Valdez? Juan Valdez. Is the cheapest? Well, I think so. Juan Valdez is the cheapest. Es el más barato de ese grupo de tres.
ya eran tres cosas, ya no eran solo dos. Entonces, en eso es que usamos superlativos. Cuando estamos hablando de un grupo de cosas que excede la cantidad de dos. Si solo son dos, entonces comparativos. Ok, thank you. You're welcome. Any other question? Ok, si no hay más preguntas, entonces antes que se me olvide. ¿Sí, Yancy? Es que en el grupo en el que yo estuve, no sé si es el mismo grupo que estuvo la compañera que intervino anteriormente, la pregunta es, ¿por qué el superlativo lleva el de, por ejemplo, the most expensive? Entonces, ese de, si lo incluimos a la hora de hacer una pregunta. Uh-huh. Esta era la consulta que le queremos, bueno, que teníamos dudas, si eso se tenía que agregar, aunque fuera una pregunta. No sé si me explico. O si le mostramos el trabajo que hicimos para que usted pueda ver. Sí, en ese sí siempre va a poner el de. Which is the most expensive. Okay. Ajá. Es diferente a lo anterior, a lo de los comparatives, que decimos que algunas veces el dan se omite. Pero en el caso de los superlatives, el de siempre lo van a poner. Teacher, ¿verdad que se le pone? Porque es como para decir que es el más de algo, ¿verdad? El más de algo. Ajá, el más caro, el más barato, el más bonito, el más grande, el más, ajá. Por eso siempre va a ir el de. Ajá, así sea pregunta o afirmación. Any other question? Sí, miss. Uh-huh. ¿Hay algunos otros comparativos, como por ejemplo, no sé, es más dulce? ¿Cómo se podría decir el más dulce? ¿Tu café está más dulce, ejemplo, que el mío? ¿O cuál de los dos es más dulce? Si son dos, sería un comparativo. Sería ER, sweeter. Sweeter. ER, okay. Sweeter. Ajá. El adjetivo es sweet. Ajá. Y ahí es donde, vaya, por ejemplo, aquí el adjetivo es sweet, dulce. Okay. So, si voy a comparar, sería sweeter. Sweeter. Pero si voy a hacer superlativo, the sweetest. EST. Ok. Lo último. Sería, o sea, que me voy a lo extremo. No sé, usted me corrige. El más feo, porque usted puede decir el más feo, que es ugly. Ugliest. O uglier. I don't know. Es que, vaya, la clave es que si va a comparar es ER. Okay. Eso al gachu. Solo quería saber si habían más y que si tendría que agregar ER o EST. Si es comparativo, ER. Okay. Si es superlativo, ST. Como ugly, ajá, acuérdense con los que van con Y, ¿verdad? Se le elimina la Y al momento de la escritura, ¿verdad? Entonces, sí, podríamos decir, which is uglier, Ronaldinho or Messi? Uglier. Ajá, estoy comparando solo dos, Ronaldinho y Messi. Which is uglier, Ronaldinho o Messi? Ay, Dios, los dos están feos. Messi. Ronaldinho. Ronaldinho. Okay. Well, and then, definitivamente. If there are more than two, the ugliest. Entonces, in Barça football group, which is the ugliest soccer player? The ugliest soccer player or that group. Mm-hmm. Okay, all clear. Thank you. Excellent. Any other question? Yo tengo una pregunta, Miss. Yes. Sí, el adjetivo que termina en consonante G o G, si es como si lo utilizamos como superlativo, igual que comparativo, siempre se le va a duplicar la G, ¿verdad? No. Siempre, solo si termina en consonante, vocal consonante, y va estresado en esa sílaba. Ese tenía mi duda entonces. Uh-huh. Ok. Por eso había puesto a Big y Hot, ¿verdad? Que son los que sí a eso. Hot. Mm,
Sí, okay. Porque eso, si recuerda big, va consonante, vocal, consonante, igual uh-huh. que hot, consonante, vocal, consonante, y dice single vowel, si ya van dos vocales juntas, entonces ya no se duplica, aunque esté uh-huh. estresado, pero por eso uh-huh. dice single vowel en consonant. Ah, ok. Gracias. Uh-huh. Igual si terminan o llevan doble consonante junta o doble vocal, ya no se duplica. Por eso decía ahí en el cartelito single. Tiene que ir single, en una. Mm. Uh-huh. Ok. Gracias, Miss. Excellent. Any other question? No more question? Ok, we're going to check attendance, pero antes de chequear asistencia, recuerden, mañana hay clase. Solo nos quedan tres, así es que solo sería la de mañana, and then lunes y martes. Y ahí terminan su módulo, esperando ya el próximo año comiencen su intermedio uno. Pero por favor, traten de no faltar estos tres días que faltan. Vamos a ver. A ver, attendance. Ay, ¿por qué está todo verde? Wow, ya vi por qué. Solo hay una persona que todavía me falta que complete la plataforma, que tiene menos del mínimo. De ahí los demás están bien, excelentes. Teacher. Ajá. Yo no la he terminado, no la he completado, porque he tenido una de trabajo horrible. Así que ni modo, ahora me pienso desvelar. Porque soy okay. Yo. No la he podido completar. Yo no pero verdad que tenía hasta el día de mañana para ¿sí? completarla. Sí, la puede avanzar un poquito ahora, de ahí puede avanzar mañana, durante el día, para que no vaya a sentir demasiado. Okay. Gracias. Igual cualquier cosa, mande fotitos, ahí están siempre los compañeros y yo también, que me quedo un ratito más en la noche. En el día a veces me tardo un poquito o contesto rapidito porque pues andamos en otro trabajo, así es que so yes, pero con gusto sus compañeros o yo si estoy por ahí también contestamos. Amílcar Edgardo. Angélica Yaminet. Present, Miss. Thank you. Celia del Carmen. Present, teacher. You're welcome. David Alberto. Present. Thank you. Edson Stanley. Present, teacher. Thank you. Elena Noemí. Present, teacher. Elvira Lorenza. Elvira Lorenza, ¿no está? Ok. Joanna dijo present en el chat, ya la vi por ahí. Ok, gracias. Uy, espérame. Ay, Dios, se volvió loco esto. Ok, Elvira, ¿no? Fernando Alberto. I'm here, teacher. Thank you. Iris Elena. Joana ahí está como oyente. José Daniel. Present, teacher. Thank you. José Fernando Hernández. Teacher, él escribió en el WhatsApp que se le apagó la computadora. Ah, ok, gracias. Ahorita verifico. A veces el chat igual está pillando y son otros grupos o eso, entonces al del teléfono a veces no le hago mucho caso, pero gracias por avisar, José Fernando, me dijo, ¿verdad? Ya estoy. Ok, thank you so much. Karen Stephanie. Present, teacher. Thank you. Carla Selena. Present, teacher. Thank you. Carla Yasmin. Carla Yasmin.
Carla Yasmín no está. Bueno, Caterina Alejandra. Catherine. Kevin Alexander. Present, teacher. Thank you. Nidia Esmeralda. Present, teacher. Thank you, Nidia. Oscar Alejandro. Present, teacher. Okay, thank you. Reina Elizabeth. Present, Reina. Teacher. Thank you, Reina. Ruth Noemi. Present, teacher. Thank you, Ruth. Samuel Isaac. Present. Thank you. Yancy Astrid. Present, teacher. Thank you, Yancy. Okay. Now that we check attendance, there is a... I think that you might see this one in the platform. And let's see, it's a pronunciation exercise, and the idea is to practice the questions. But get this. Tengo que mover esto. Okay, so here are the answers. Vamos a ver todas las respuestas primero. A ver si, espero que les hayan quedado aquí. So, which country is smaller? For number one, smaller, like this. Number two, it should be, which waterfall is higher, like this. In number three, you should have more crowded. In number four, you should have the answer larger. And then in number five, with the superlatives, you should have the highest. Number six, the longest. Number seven, the most expensive. And number eight, the deepest. Were your answers correct? Or do you have any question? ¿Tenían así sus respuestas o no? ¿Hay alguna pregunta? No, teacher, only number two is... Oh, vayamos a la última. Yes. Ah, oh, why? The number two, highest. Ajá. Uh-huh. Oh, higher. And, porque, ajá, and, en la, de la una yes. a la cuatro eran comparativos. Uh-huh. Yes. So, yes, ahí los comparativos... ER, higher. Si es highest, es ya es superlative. Y estamos con two things. Uh-huh. Any other? ¿Algo otra? Number seven y number eight. Solo pusimos which city is most expensive. Ah, les faltó el D. Ajá, pero ya, ya lo habíamos dicho antes en la clase, ahorita hace unos minutitos, ¿verdad? Que me preguntó si siempre iba a ir el D. Okay. Es que había bueno. duda, entonces decidimos escribirlo así, what is deepest, para consultarle a usted, ¿se lo agregamos o no se lo agregamos? Okay, yes, yeah, yes. Very good. Thank you so much. Ya a veces con cosas así es que ya se le va quedando a uno. Ya se va quedando con práctica, práctica. Y a veces que suceden que se nos va por alto algo y ya luego corregimos. Así se va aprendiendo. So that is completely normal. And the good thing, lo bueno es que lo intentan y... Pues mayormente sí estuvo muy bien el ejercicio. Ahora, con las questions. Con questions of choice. Tienen un video en la plataforma. Me imagino que ya muchos lo han de haber visto. Ya que pues ya están terminando. Veo que la mayoría este está más que arriba del 80%. Así es que imagino que vieron este video de pronunciation questions of choice. So we're going to go and listen. This is just for intonation practice, but it is important as well. So let's listen and then you ask questions in case you have. Page 94, exercise 4, pronunciation. Questions of choice,
Part A. Listen and practice. Notice how the intonation in questions of choice drops, then rises, and then drops. Which city is more crowded, Hong Kong or Cairo? Which city is the most expensive, London, Tokyo, or Moscow? Okay, so you see how the intonation drops, rises, and at the end drops again. Is that clear? What does it refers to? ¿Está claro el punto ahí? Or not really? Teacher, ese ejercicio, ¿cómo sería? ¿Cómo sería ese ejercicio? Okay, like the pronunciation, right? Yes, es entonación en las preguntas donde hay elecciones, hay varias opciones o elecciones. Si se fijan acá en la pronunciación, bajo, a eso se refiere con drop. Bajas, cae, drop. Which city is more crowded? Hong Kong, ahí rises, la entonación sube. Y luego al final cae, or Cairo. Vamos a escuchar otra vez la grabación. So y ahí se van a fijar. Which city is more crowded, Hong Kong or Cairo? Okay. Y luego aquí hay más opciones. Si ven, which city is the most expensive? Ahí bajo, the most expensive. London, Tokyo or Moscow? Al final siempre cae. Cuando está dando las opciones o elecciones, sube la entonación. Y en la última, cae. Ese es el ejercicio. So, la idea es igual, ¿verdad? Si están haciendo una lista de cosas en una pregunta, siempre mientras va mencionando los items o las cosas que estén incluidas en la pregunta, la entonación sube y siempre al final va a bajar. ¿Le escuchen otra vez? Page 94, Exercise 4, Pronunciation. Questions of Choice. Part A. Listen and practice. Notice how the intonation in questions of choice drops, then rises, and then drops. Which city is more crowded, Hong Kong or Cairo? Which city is the most expensive, London, Tokyo, or Moscow? Okay, now that we listen again, is there any question? Luego tienen más preguntas para que ustedes hagan esta práctica. Por ejemplo, esta. Esto es parte del material que descargaron de la plataforma y van a ver esas preguntas. Aquí, por ejemplo, donde dice bigger, tendríamos que bajar. Which city, which desert is bigger? The Gobi or the Sahara? La última siempre bajar. Now. Aquí solo hay dos, o esta creo que tiene más opciones. Ok, so vamos con la tercera. Which ocean is the smallest? The Arctic, the Indian, or the Atlantic? So at the end, drops. One more time, you practice. Which ocean is the smallest? On the smallest, ahí bajamos. Luego en las choices, the Arctic, the Indian, or the Atlantic? That's just practice, para que se diviertan practicando en estos días que van a tener sin clases, pero todavía nos faltan tres. Okay, and then you have a listening exercise. Luego tenemos este listening, que es un game show. Voy a compartir el audio, ya que este pues no lo tenemos en los videos. Si no han impreso el material, lo pueden hacer en su cuaderno. Okay, so we're going to listen to three people on a TV game show, and we have to check the correct answers. So it's basically places and countries, and this one is about objects. So we're going to listen and check the correct responses. Pero si no lo tienen, no, pues no se va a poder chequear. Solo escriban el número y la respuesta correcta. Okay?
Page 94, Exercise 6, Listening. Game Show. Listen to three people on a TV game show. Check the correct answers. Our contestants this evening are Jack, Susan, and Jonathan. And now, contestants, let's get right to our first question. Question number one. Which is the oldest? The Statue of Liberty, the Eiffel Tower, or the Panama Canal? Jack? The Statue of Liberty is the oldest. They built it in 1886. They didn't build the Eiffel Tower until 1889 and the Panama Canal until 1914. That's correct. Question number two. What is the highest waterfall in the world? Is it Niagara Falls, Angel Falls, or Victoria Falls? Susan. Angel Falls is the highest. It's over 1,000 meters high. That's right. Question number three. Which is the heaviest? A pound of gold, a pound of butter, or a pound of feathers? Jonathan. They all weigh the same. Yes. Question number four. Which country is the largest? The U.S., China, or Canada? Nobody knows? Does anybody want to guess? Jack. China is the largest. No, sorry. Shoot. Jonathan. Canada is the largest. Correct. Question number five. Which country has the largest population? India, Russia, or China? Susan. China has the largest. Very good. Question number six. Which is the smallest? Australia, Argentina, or Brazil? Susan. Argentina is the smallest of the three. That's right. Okay, contestants, the winner is... Okay, did you get all the answers? Yes, teacher. Okay, good. So let's check. For number one, what is the answer? The Statue of Liberty. Number two, what was the correct answer? Angel Falls. Okay, Angel. Very good. Number three, what was the correct answer? Gold, butter, and feathers. Gold. They all weigh the same. Very good. Number four, where is the answer? Canada. That is correct. Canada. Number five. China. Correct. And number six. Australia. The future country in the world. All right. Okay. Good. Okay, good job. Now, then after this listening exercise, we have this conversation in the platform. So let's listen and then we're going to practice pronunciation. Page 95, Exercise 9, Conversation. Distances and Measurements. Part A, Listen and Practice. I'm going to Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So what's it like there? Oh, it's beautiful. There are lots of farms, and it's very mountainous. Really? How high are the mountains?
Well, the highest one is Mount Cook. It's about 3,800 meters high. Wow! So how far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland, and Auckland is about 2,000 kilometers from Sydney. Maybe I should visit you next year, too. All right. Any question about this vocabulary? Me, teacher. Jensi? Mountain. Así se pronuncia. Mountains. It's like a sounds at the end. Mountains. Mountains. Okay. Any other question? What is Mount Cook? What is? It's the proper name. Es un nombre propio de este monte, como decir Monte Everest. So it's Mount Everest. So this Mount Cook. It's the proper name. Es el nombre propio. Any other question? What's pronunciation? Auckland. Auckland, Auckland. Okay. Okay, let's listen one more time. Vamos a escucharlo una vez y lo voy a pausar para que ustedes repitan en casa. Page 95, exercise 9, conversation. Distances and measurements. Part A, listen and practice. I'm going to Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So what's it like there? Oh, it's beautiful. There are lots of farms, and it's very mountainous. Really? How high are the mountains? Well, the highest one is Mount Cook. It's about 3,800 meters high. Wow! So how far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland, and Auckland is about 2,000 kilometers from Sydney. Maybe I should visit you next year, too. Okay, now this is our today's practice, and unfortunately time is over. I know that you are tired and you need to go to sleep. So I hope that you sleep well and see you tomorrow so that we can continue practicing and covering the contents for this module, okay? See you tomorrow, teacher. Okay, thank you for joining. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.